sándwich Reuben, así se llama, y Reuben. Es una delicia, muy fácil de hacer. Fíjese nada más, lleva champiñones, ajá, el champiñón que usted tenga en su casa. Y nuevamente estoy usando falda de res. La falda de res es como una carne que pocas veces usábamos aquí en México. Fíjate que la gente nada más le usa para hacer salpicón y es una delicia. ¿No? Y cotinga, exactamente. Ajá. Y vamos a asarla muy bien. Bien asadita. Bien asadita, ¿no? Uh-huh. Déjame partir este pedacito que está un poco grueso y lo necesitamos más delgadito. ¿Qué? ¿No te lleves este, ¿no?, corazón? No. Aquí tengo mi cuchillo de chef. Ahí está. No quiero poner tanta. Ah, ok. Entonces está perfecta esta. Sale esto. Ahora sí. Sale esto. Me das mis pinzas. Las pinzas, nomás, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo lo muevo? Y ya estamos listas para empezar a hacer este delicioso sándwich que me parece una delicia. Pero este sándwich lleva un aderezo muy especial. Y es un aderezo mil islas, que es lo que vamos a aprender a hacer el día de hoy. Y Olga Sara lo va a empezar a hacer. Necesitamos mayonesa. Mayonesa, maní. Muy bien. Ajá. Mayonesa. Nunca podemos evitar acordarnos, ¿verdad? Nunca, ¿verdad? Qué chistosa cosa. Y fíjense que los orígenes de este delicioso sándwich está en una disputa. Una de las versiones menciona que Reuben Kulakovsky, propietario de una tienda de ultramarinos en Omaha, Nebraska, fue el inventor, quizá como parte de una fiesta semanal de póker cuando celebraban en el hotel Blackstone, en el hotel, en el año de 1920. ¿Okay? Muy bien. Casi siempre todo tiene una historia, eso me gusta. Y eso decirlo, es muy padre, ¿no? Eso es muy padre. Vamos a agregar salsa Tabasco. Salsa Tabasco. Ok. Vamos a agregar pimiento rojo de lata, corazón. Pimiento rojo, ya sabes, señora, dilatita. No trabaje mucho. Exacto, aquí tenemos aceituna. Alcaparras. Alcaparra. Muy bien. Muy bien. Vamos a poner cebollín picado porque si ponemos cebolla, el sabor es mucho más fuerte. No, mejor cebollín. Exactamente. Mostaza. Mostaza la que usted tenga en casa. La que tenga, señora, no se complique, por favor. Luego huevito cocido. Huevito cocido, bien, exactamente, corazón. Bien picadito. Ya sabe cómo hacemos el huevito cocido. Y junto de ti hay salsa de chipotle. Ponle chipotle, exactamente. Ay, qué rico, manito. Vamos a cambiarle el sabor un poco. Vamos a hacerla más de nosotros. Muy bien. Y pepinillo. Pepinillo, sí, porque dije, ¿y el Reuben de dónde habrá sacado el chipotle? No, fíjate que yo lo que quise es hacerlo un poco más nacional, más de nosotros. Y tengo un pan de centeno. Este es un pan de centeno. Es un nuevo cereal que casi no usamos en México. Y la verdad, debemos de empezar a usar porque todos esos granos son maravillosos. Y lo voy a rebanar. Y siempre que rebanamos un pan, siempre lo hacemos con un cuchillo de sierra. Y fui al súper y me compré col agria. Me parece que es una delicia y usted también lo tiene que hacer, le va a encantar. Olga Sana, dime, ¿puedes empezarle a ponerle tu aderezo? Ah, claro que sí. ¿A las dos? A las dos partes, por favor. Las dos tapas. Les ponemos. Miren, los hongos ya están casi listos. Me encantan porque se hacen rapidísimo. Nada más les voy a poner tanta sal y pimienta a mis hongos para que tengan sabor. Y también a mi carne del otro lado. Uy, Olga Sana, lo estamos haciendo también. Muy, muy bien. Esto huele delicioso, man. No, bueno, no huele. Vas a ver delicioso. Así es. Y voy a poner sal también. No, dijo Manny que generoso. Generoso, generoso. Bueno, ¿qué? No, eso sí es muchísimo. ¿Sí es mucho? No, bueno, ya lo volteé a ver, sí es muchísimo. No. A ver, toma, mano. Mira, fácil. Toma. No te preocupes. Ah, muy bien. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde estaba el problema? Ningún lado. En ningún lado. Ah, ok, y una embarradita. Ahí estamos. Mira nada más qué delicia. La carne va a estar en su punto, los champiñones ya están listos. Y les decía de la col agria, que me parece una nueva opción. La tenemos en cualquier súper, es una col fermentada. Uh-huh. Y voy a poner una camita de col. Muy bien. A mucha gente no le gusta la col, pero es momento de que empecemos a usar todo este tipo de verduras que de repente no les hacemos mucho caso, como que no las volteamos a ver. Ay, ¿quieres más? No, es que esto era acá. Ah. ¿Yo? Oh, no, esa ya no fue la culpa de Olga, fue de Manny. Ay, Manny. Vamos a poner champiñones. Que de todas maneras yo siempre tengo la culpa. Sí, verdad, me di cuenta. Pues no les hagas caso, yo diría que yo fui la de la culpa. El orden de los factores no altera el producto, Manny. No, no lo altera. Mira nada más la carne. ¿Te parece buena idea? Excelente, excelente. ¿Y qué tal si terminamos con unas rebanaditas de queso? Y la carne huele, bueno. No me digas, y yo que me lo voy a comer, fíjate.
Y miren nada más lo que vamos a hacer. Y nuevamente lo voy a poner tantito al grill, nada más para que se caliente tantito. Y tengamos un delicioso sándwich Reuben, muy fácil de hacer, muy rico. ¿Qué tal les quedó la receta? Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.